¿Ahora sí? Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, primera edición. Hoy estamos a martes, ¿no? Martes 11 de febrero del año 2020. Bueno, aquellos me preguntan, me salió un quiste en la cara. En cualquier momento, bueno, yo tengo problemas en los quistes, así que cada tanto cuando me estreso, se empiezan a complicar. Así que vamos a estar con hoy la curita. Bueno, tenemos mucha información para compartir a lo largo de esta poco más de una hora. Esto es Moreno Noticias, primera edición. Ya anticipo, porque después me voy a terminar olvidando, hubo cambios en la cúpula policial. Bueno, ante la inoperancia que veníamos denunciando, bueno, por el tema del violador serial y todos los hechos delictivos que vienen ocurriendo en Moreno, que parte tiene que ver con la inoperancia de algunos jefes y otros con la falta de recursos. También denunciábamos 9 patrulleros cuando tendría que haber al menos 40 operativos. Hay 9, por lo menos hasta el viernes había 9 funcionando. Se produjo el cambio de la cúpula policial. El nuevo jefe departamental es el anterior jefe distrital de General Rodríguez, el comisario inspector, calculo que ya va a llegar su ascenso a mayor, Antonio Miguel Salazar, que tuvo su paso también durante casi 2 años, si la memoria no me falla, por la comisaría sexta de Francisco Álvarez. Después fue 3 años aproximadamente jefe distrital de General Rodríguez y hoy tiene a su cargo, desde la tarde de ayer, de la Jefatura Departamental de Policía de Moreno y General Rodríguez. Hubo cambio también en la Policía Distrital, obviamente, porque al asumir Salazar como jefe departamental quedó vacante la Jefatura Distrital de General Rodríguez. Asumió ayer a la tarde Seferino Raúl Hernández, que viene de la Policía Vial, se hace cargo de la Jefatura Distrital de Policía de General Rodríguez, y habría más cambios, en este caso en Moreno, estaría saliendo en los próximos días de su cargo como jefe distrital de Policía de Moreno, el comisario, creo que inspector también, Damián Barrios, y bueno, habría otro reemplazante, y no se descarta que haya cambios también en las comisarías. Bueno, esa es la información que tenemos. Confirmado, hay nuevo jefe departamental, es Antonio Miguel Salazar. Hay nuevo jefe distrital de General Rodríguez, Seferino Saúl Hernández, y habría más cambios en los próximos días, porque hoy a la tarde estaría viniendo a Moreno Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Se reuniría con la nueva cúpula policial justamente para delinear lo que van a hacer los operativos de seguridad en un distrito tan necesitado como Moreno. Así que se presume que hoy a la tarde estaría viniendo Sergio Berni nuevamente a Moreno en este compromiso que había asumido, por lo menos es lo que comentó al aire en la nota que le hicimos Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, que se había comprometido a venir 2 o 3 veces por semana a Berni a Moreno. Bueno, hoy martes a la tarde estaría viniendo el titular de la cartera de seguridad de la provincia de Buenos Aires a reunirse con los jefes policiales en la Jefatura Departamental de Policía. Bueno, esa es la información que le quería brindar ahora para después, por las dudas que me olvidara. Vamos a comenzar, Martín, con las vías de contacto. Martín Alejandro Bueno. Teléfono con WhatsApp 011 15 50 55 69 11. Nuestro canal de YouTube es Semanario Actualidad. Te estaba revisando el teléfono, Martecito. Twitter, @semactualidad. Facebook, Moreno Noticias, primera edición, Semanario Actualidad. Instagram, Moreno Noticias, _ primera edición. Mail, contactosemanario@gmail.com. www.semanarioactualidad.com.ar es la página web. Bueno, vamos con los datos del clima. Martín, ¿cómo va a estar el tiempo en los próximos días? Se estaba poniendo feo afuera, ¿eh? Feo, 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 ¿eh? Feo, feo, feo. Feo, feo. Feo, feo. ¿Lo tenías a Federico? No, tampoco. 18 la mínima para hoy, 27 la máxima, nublado. Mañana sale el sol, 20 y 29. El jueves, 20 y 33. Llueve el viernes, dice Martín. 18 y 32, mirá el sábado. A pleno sol, la humedad es lo que eleva la temperatura sin ningún tipo de dudas. 22 y 34 es lo que está planificado para estos días que vienen. Sábado 22 y 34, aquellos que les gusta el verano seguramente lo van a disfrutar. A mí, que no me gusta ni un poquito, lo vamos a sufrir. María Gorgoglione,
Barrio Villarreiro es una porquería, sin luz, un desastre. De ayer que nos cortan la luz y sin solución, esto es un desastre, dice María Gorgoglione. El primer mensaje que tenemos en el vivo de Facebook. Vamos a comenzar con la primera información que tenemos y tiene que ver con algo que les había anticipado ayer. Estuvimos con la administradora del IDUAR, el Instituto del Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional de la Municipalidad de Moreno, que tiene a su cargo, entre otras cuestiones, la política de tierras y tiene una injerencia preponderante en lo que tiene que ver con las usurpaciones. Recordemos que Mariel Fernández, en una nota que pasábamos ayer, decían que la política del municipio no tiene nada que ver con el tema de las tomas y que, bueno, se van a arbitrar los medios necesarios ante la justicia para proceder a los desalojos. Estuvimos hablando con Carolina Amaya, que es la administradora general del IDUAR, hablando justamente del tema de las usurpaciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se desalojan las grandes tomas que hay en Moreno? Esto nos decían. Bueno, precisamente están judicializadas, estamos avanzando ahí en trabajando en equipo con la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que eso es una inclusión nueva en esta gestión y nosotros desde el IDUAR en particular la celebramos porque siempre fue muy difícil hilvanar justicia, seguridad, cuando ya la toma se concreta. Lo que estamos es avanzando con el cumplimiento del protocolo, ya se hizo un segundo censo en otras tomas que tenemos ahí sobre Ruta 25, más pequeñas, se hizo el censo en el predio ahí en Catonas de lo que nosotros llamamos la Viviana, donde está el SIC, el polideportivo. Y bueno, esperando la definición de la justicia, nosotros... ¿Desde el IDUAR se terminaron todos los trámites que marca el protocolo? Sí, claro, por supuesto. Nosotros ya cumplimentamos con lo que nos toca en parcialidad, porque esto es un trabajo conjunto también con la Secretaría de Desarrollo Comunitario del municipio. Y bueno, estamos ahí tripartitamente trabajando para concretar todos los requerimientos de la jueza y avanzar. También en provincia hemos tenido conversaciones con la gente de la Subsecretaría Social de Tierras, con el arquitecto Pascolini y el doctor Perito, para avanzar con todos los dictámenes y con todos los oficios que ellos también deben contestar como autoridad de aplicación en este tema. Así que en ese sentido estamos esperando a ver cómo se define. El diálogo con la jueza lo tiene la secretaría, el doctor Bergier, que es el secretario de Justicia, así que estamos ahí manejando. Y con el resto de las tomas estamos primero, bueno, viendo a ver en qué estado de avance están. Vos pensá que hace 50, 60 días que avanzamos o que estamos... trabajando más involucrados en la gestión, encontramos muchas sorpresas y bueno, vamos tratando de ponerle laburo y irregularidad a algunas cuestiones que no lo estaban. El tema de las tomas es muy particular y me parece muy sensible. Digo, cuando no se desarticulan las primeras horas de la toma, después, a ver, uno pasa por justamente Ruta 23 y ve el predio al lado del SIC La Viviana y las construcciones van avanzando. Sí, lo que estamos tratando es de trabajar en ese periodo donde se presenta la situación en los predios, de contactar inmediatamente a los titulares, lo que siempre hacíamos, articulando siempre con la red que tenemos de instituciones, de vecinos, de compañeros en el territorio, y con eso accionamos con la Secretaría de Justicia a hacer la denuncia correspondiente en la Fiscalía. Con el fiscal también, con Emiliano, estamos trabajando así, de teléfono, y con eso se desarticula con ayuda de la fuerza de seguridad. Está bien decir que en este periodo que estamos transitando en la nueva gestión se han desarticulado alrededor de 10,
12 tomas. Sí, bueno, la 12 más cercana es la que ocurrió frente al campo del el Country y el Casco y el de las Casas de Villanueva. Sí, exacto. Que fue un viernes, que fue casi simultáneo. Sí, fue una a las 7 de la tarde, 8, atardecer, son las fotos, y la otra fue más tipo 11 de la noche. Pero como esas hay bastante hormigas, hay algunas otras, estamos trabajando en eso. Después lo que está judicializado, estamos tratando de sistematizarlo para abordarlo como se pueda y poner nuestras prioridades también de ver y también estudiar las titularidades, a ver si el titular está más presente, si tiene deuda, si no tiene deuda. Bueno, todo ese estudio que se nos permite hacer porque al estar judicializado todo eso lleva un proceso mucho más lento, Rodrigo. Entonces, pero bueno, estamos poniéndole un poco de más de sistematización a esa cuestión y tratando de que eso llegue a buen puerto, que es esto de Moreno sin tomas. Primera parte de la entrevista con Carolina Amaya, titular del Instituto del Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional de la Municipalidad de Moreno. A ver, la pelota la tiene la justicia con respecto al tema de los desalojos en las distintas tomas que hay a lo largo y a lo ancho de Moreno. Y ayer me mandó un mensaje Cristian Armaño, me olvidé de comentarlo y no me acuerdo quién era el que lo había mandado, que me decía, no te olvidé de la toma en Barrio Alcorta, sí, allí lindante a la... al río de la Reconquista, también una toma que nosotros advertimos cuando fuimos a la cancha de la Ferrere, ayer Alén jugó con la Ferrere, así que estamos hablando de la primera rueda, tiene que haber sido para julio del año pasado, esa toma, sí, julio, agosto, no me acuerdo exactamente cuándo jugó allí en la Matanza Alén con la Ferrere, porque fuimos por detrás, ingresando por el corazón de Merlo, y cuando íbamos por el camino de la Ribera, vimos la toma que habían construido. Creo que habíamos pasado una foto, inclusive, una montaña de tierra que era el remanente de lo que habían hecho el trabajo en el río de la Reconquista, y que habían dejado una montaña de tierra y arriba habían armado una casilla. A ver, tierra que no estaba consolidada ni nada por el estilo, y allí habían armado una casilla. Digo, ese es todo un tema, es toda una preocupación lo que estamos comentando con respecto a las usurpaciones. Pero queda claro, ya lo dijo la intendenta Mariel Fernández, y era algo que reclamaba también la sociedad, ¿cuál era la política con respecto al tema de las usurpaciones? Vamos a compartir el segundo tramo de la entrevista que le hacíamos a Carolina Amaya, que es la responsable del Instituto del Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional de la Municipalidad de Moreno. Para nosotros también poder tener una mirada de planificación, y es lo que te habrá contado Mariel, y es sobre lo que estamos trabajando con ella, y esa es nuestra propuesta. El IDUAR es el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional de este distrito, va a cumplir 20 años ahora en octubre. Nosotros tenemos que trabajar en generar suelo urbano nuevo y generar propuestas y ofertas habitacionales para que después la necesidad de tierra de muchas familias nuestras no entren por la ventana, sino que nosotros podamos tener una oferta para todos. Cuando suceden estas cosas se nos complica porque toda la gente que sí está debidamente ingresada en un registro que quedó chico, digamos, para la oferta que hubo en su momento, que es parte de lo que también estamos estudiando y reestructurando, porque nuestra oferta habitacional hoy es bastante acotada. Y acotada y está como emplazada a un mediano plazo. ¿Vos pensás que en estos 4 años que pasaron no hubo nada? No hubo nada ni de gestión, tanto desde el municipio y mucho menos ni pensar lo que fue la provincia y la nación. Entonces, en ese marco estamos generando proyectos para generación de suelo urbano nuevo, estamos pensando con toda nuestra ordenanza de la cartografía social y demás, en mirar nuestros barrios y nuestros barrios populares, estos que se tienen que regularizar y demás, y ver también qué completamiento de tejido podemos hacer ahí para tener también oferta habitacional en esos espacios. Y bueno, y después
Digo, la oferta ya está, lo de La Perla que ya está adjudicado y tenemos esas casi 800 viviendas en Villanueva que tienen un proceso lento de construcción para tener una vivienda llave en mano. Nosotros estamos apostando a lo que Mariel te habrá dicho que es el loteo popular y que tiene que ver con esto de los lotes con servicio. Estamos planteando algunos proyectos de consorcios urbanísticos en el marco de la ley de hábitat. Eso también nos permite a nosotros que el emprendedor se desarrolle, que su tierra deje de estar ociosa y avance y se generen ofertas habitacionales. Y en el marco de esos consorcios, el Estado local se queda con una parte de esas viviendas que podrían generarse por los emprendimientos. Entonces también ahí vamos a tener pequeñas ofertas, después hay que ver cómo, si salen a la venta algunas, si otras pueden tener como una, si se quiere, como una adjudicación o una venta más social. Bueno, son todas cuestiones que estamos empezando a rediseñar. La dinámica del territorio es distinta que hace 10 años, vos lo sabés. Entonces nosotros también tenemos que como que dejar las viejas prácticas y empezar a accionar otras nuevas. Sí, porque inclusive la semana pasada, desde la toma del SIC La Viviana, se comunicaron gente que había estado usurpando, digamos, que había participado de la usurpación, denunciando que grupos armados, mafiosos, a punta de pistola y con armas blancas, los estaban desalojando para vender esos predios. Nuevamente. Mira, nosotros ya tenemos ese censo hecho y estamos esperando que la justicia se expida. ¿Cuánto antes? Empiezan las clases, digo, ahí si hay niños o no. Digo, me parece que no hay mucho tiempo para que ese desenlace ocurra. Estaremos ahí atentos a ver cuál es ese desenlace y a trabajar con los grupos más vulnerables para ver cómo accionamos, pero la idea es que, digo, esa tierra, parte es de un privado, parte es nuestra. Mariel tiene intenciones de situar en ese lugar el que sería segundo o tercer hospital en Moreno, que lo necesitamos, con casi 600.000 habitantes. Me parece que lo que tienen muy pocos podría ser mucho para muchos. Entonces me parece que ahí hay que ponerse firmes, creo que Mariel lo está haciendo, nosotros también desde acá, y avanzar con el lanzamiento de esas tierras. Bueno, queda claro lo que dice Carolina Amaya, que es lo que había refrendado en su momento la intendenta Mariel Fernández. No se van a permitir más usurpaciones en el distrito de Moreno. Hubo un botón de muestra, porque a veces lo dialéctico queda suspendido en el aire y el primer vendaval se lo termina llevando. Pero hubo una muestra hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, un viernes, me acuerdo patente, creo que todavía no habíamos empezado con el noticiero, pero sí estuvimos pendientes de las cuestiones, porque habían intentado usurpar, por un lado, las viviendas del plan federal del barrio Villanueva, que están paralizadas, eso habría ocurrido a las 6, 7 de la tarde, y por el otro lado habían intentado usurpar un campo que está ubicado frente al barrio Cerrado El Casco, creo que se llama también, en la Reja Grande, y que fue desarticulado por el rápido accionar de la policía, la justicia, el IDUAR, que hicieron que desistieran aquellos que iban a participar de la toma. Las tomas, si no se desarticulan desde el momento inicial, después es muy difícil. La toma de Ruta 23 y Obrien, ¿cuánto lleva? 4 meses, 5 meses me parece que van a cumplir. Digo. Y la justicia, ¿qué? Ah, pensé que me habías hablado. Y la justicia todavía no produjo el lanzamiento. Recordemos que en diciembre, a principios de diciembre, habíamos hecho una nota con el fiscal Buscalia. Principio de diciembre, finales de noviembre, que es el titular de la UFI número 5, el Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, que tiene a su cargo el tema de las usurpaciones, las denuncias por usurpaciones. Y nos decía que ya todo el expediente que tienen que llevar adelante por este protocolo de la Corte Suprema de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, no la Corte Suprema, sino la Suprema Corte. A ver, la Corte Suprema es la de Nación, Suprema Corte la de Provincia. Hay un protocolo que indica pasos que hay que llevar adelante
para el tema de los lanzamientos, los desalojos por el tema de usurpaciones. Hay que seguir ese protocolo que es engorroso. Bueno, Buscalia en su momento nos decía, en finales de noviembre, principio de diciembre, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero fue cerca de esas fechas, que ya la Fiscalía había llevado adelante todo el proceso y que faltaban algunos de los 8 que estaban llevando adelante, tomas importantes, la más destacable es la de Ruta 23 y Obrien, al lado del Cicla Viviana, que nos decían que algunos, no de esos específicamente, pero de algunos otros más pequeños, faltaban algunos pasos del Iduar, todavía conducido por Mirta Otazúa, durante la gestión de Festa. Bueno, y nos decía que la decisión la tiene el juez de garantías. En ese caso, el de Ruta 23 y Obrien, si la memoria no me falla, es la doctora Celina Ardojain, del juzgado de garantía número 3, que inclusive fue criticado por Mariel Fernández cuando vino a uno de los últimos magazines del año pasado. Si la justicia no actúa, poco se puede hacer. No se puede prolongar más en el tiempo. Porque está pasando esto, yo no me acuerdo si lo comentamos al aire o no, hace unos días atrás me llama una mujer desesperada que había participado de la toma denunciando que había un grupo mafioso, obviamente, organizado, que estaba desalojando a punta de pistola, con armas blancas, sobre todo a las personas más vulnerables que habían tomado tierras ahí en Ruta 23 y Obrien. Entre ellos, digamos, mujeres solas, abuelos y demás. Y que, una vez que desalojaban, vendían esas tierras. Digo, acá hay que darle un corte. También recordemos que Buscalia nos había dicho en aquel momento que se estaban investigando las organizaciones mafiosas que participan de las tomas. Porque, ¿qué pasa con el tema de las tomas? Generalmente, aquellos que son el puntal de lanza, terminan vendiendo los terrenos a incautos, gente muy necesitada, gente que no tiene otra posibilidad que adquirir un pedazo de tierra por esta modalidad ilegal. Y es lo que hoy está pasando, con actos de violencia dentro de las tomas. Móviles policiales y efectivos policiales paralizados en el lugar tratando de resguardar la seguridad. Cuando hoy Moreno presenta una grave crisis en seguridad, que esos efectivos policiales se necesitarían recorriendo las calles. Digo, hay que darle un coto a estas cuestiones. Salich Nieves dice, muchos asaltos, seguridad, por favor. Bruno González, la calle Shakespeare es un desastre. Ana Ledesma, la inseguridad es terrible, ya no se puede salir ni a comprar, ni siquiera ir a tomar el colectivo. ¿Lo van a hacer para cuando empiecen las clases? Pregunta. Guillermo Linzel, puro bla, 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 y no hacen nada, Moreno liberado. Norma Martigani, si quieren lo sacan, por favor, no hablen pavadas. No, no se puede. Hay un protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. A ver, lo hubiesen podido desarticular en un primer momento, cuando se produce, que casi lo logran en Ruta 23 y Obrien. Me acuerdo que en aquel momento la Secretaria de Seguridad, que era Liliana Ojeda, había llegado a un principio de acuerdo para el desalojo. Pero después la inactividad, tanto de algún sector de la municipalidad como de la justicia, terminó desestimando esa posibilidad. Enzo Fiumala dice, buen día, tarde pero seguro, va a terminar de destruir Moreno, ahora no van a dejar ni un pedacito de campo, basta de aceptar tomas, basta los campos que quedan son de todos. Y se pregunta, ¿dónde vivía esa gente antes de la toma? La toma es un delito flagrante. En el momento debe la policía actuar y no permitir la toma. Lo que pasa es que si no tiene el apoyo político, la policía poco va a hacer. Esa es la realidad. En la nota hablábamos de, y mencionaba Carolina Maya, el plan federal La Perla. Digo, recordemos que había este plan federal que está ubicado sobre la calle Storni, detrás de donde se está haciendo Ciudad de Barceló, que tuvo en su momento un grado de avance de la construcción importante, y tal es así que hay gente viviendo, entre paréntesis, muchos o algunos desplazados por grupos narcos que se hicieron con las viviendas para armar kioscos de venta de drogas. Recordemos el triple crimen de La Perla a finales de 2015. Que fue justamente un lugar donde habían desplazado a los propietarios legales, amedrentándolos, amenazándolos a punta de pistola. Cierro paréntesis. Bueno,
Hay otro sector que fue reactivado durante la gestión de María Eugenia Vidal, tal es así que la construcción de ese sector la tuvo cooperativas vinculadas al movimiento Evita, de donde viene Mariel Fernández, y que estarían prácticamente finalizadas. Hacia final del año pasado comentábamos que Mirta Otazúa nos había dado un listado con los adjudicatarios, los preadjudicatarios en realidad, del Plan Federal de la Perla. Después no se supo más nada. Estamos hablando de mediados de noviembre, principio de noviembre, que habremos accedido al listado. Bueno, pasaron estos meses, noviembre, diciembre, enero, estamos en febrero y no hay novedades. Justamente le preguntamos a Carolina Amaya qué pasa con las viviendas del Plan Federal de La Perla y qué pasa con el Plan Federal de Villanueva, del barrio Villanueva, que quiso ser objeto de toma de usurpaciones hace unas semanas atrás y que también están paralizadas la construcción desde hace un tiempo. Esto nos decía Carolina Amaya. Mira, nosotros estuvimos reunidos, estuvimos con Mariel y nosotros nos reunimos más operativamente desde acá porque es incumbencia del instituto el tema de los planes federales. El tema de La Perla tiene una cuestión de obras de nexo para vincular, como no hay más, no está más la planta de tratamiento de efluentes cloacales, para vincular todas las cloacas de esas viviendas que se están, que ya están adjudicadas, para vincularlas a la cloaca existente en el barrio ahí en La Perlita. Entonces, mientras esas obras suceden, que quedaron frisadas por falta de financiamiento y demás en el último tiempo de la gestión de Vidal, ahora estamos retomando y están viendo. Como bien decís, en la provincia todavía están nombrándose y las firmas no terminan de suceder. Cuando vinieron nos aproximaron una fecha cercana a los 90 días desde que vinieron. La verdad que poner fechas nosotros sería un poco irresponsable. Las viviendas les faltan cuestiones mínimas y también ahí estamos atentos con el tema de la seguridad y demás, porque imagínate que las casas están casi listas. La seguridad por las que las vandalicen o porque las tomen, por las dos cosas. Así que ahí la provincia está bien atenta. Las familias ya están adjudicadas. Y en Villanueva hay un avance aproximadamente del 30% que también se retomó en la metodología de cooperativas y alguna empresa más chica haciendo obra de infraestructura, pero están estudiando algunas irregularidades, nos dijeron, está como frenada la obra ahora porque están analizando los certificados y demás que tomó la provincia. Entendamos que la tierra y las viviendas y la ejecución de las obras, la contratación de las obras es todo provincial. Entonces ellos tienen la ley de obra pública y un montón de cuestiones que como que nos exceden en nuestros tiempos. Nosotros necesitaríamos que esas viviendas se terminaran en el 21, a fines del 21, y por supuesto me parece que se va a dar un proceso similar a lo que se dio en La Perla, que fue una etapabilidad, ¿sí? Terminan, entregamos, no podemos esperar a terminar como se soñó allá cuando se lanzó el plan de un plan de 12 meses para 800 viviendas, porque no sería posible, ¿viste? Entonces, estamos estudiando también cuál va a ser la etapabilidad de esas viviendas para nosotros sí empezar ahí los procesos de preadjudicación, que son los que dispara el municipio para que después la provincia adjudique. Bueno, esperemos que se cumplan los plazos. La demanda habitacional en Moreno es mucha. Se necesita un rol activo desde el Estado para la construcción de viviendas con fines sociales. Me parece que es una responsabilidad ineludible por parte del Estado que se tiene que hacer cargo, y esperemos que la política de este flamante gobierno, asumido el 10 de diciembre, tanto a nivel local, provincial y nacional, vaya en ese sentido. Está comprobado que la presencia activa del Estado a través de inversiones en las cuestiones económicas movilizan al país sin ningún tipo de duda, si no pregúntele a Keynes. Vamos a hacer la primera pausa comercial, enseguida regresamos con más Moreno Noticias, primera edición.
Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire y se hace canción. Como decíamos, una jornada con muchísima información, y en este caso vamos a estar hablando de la Iglesia Evangelista Rey Eterno del barrio Jardines 2, porque mañana se va a hacer una jornada de pediatría solidaria. Estuvimos hablando con el pastor Hugo Carrizo y con uno de sus colaboradores, Daniel Seacero. Esto nos contaban. Sí, estamos queriendo, por medio de la iglesia, poder abarcar cosas que por ahí el Estado no está abarcando, y bueno, poder ayudar a la parte de la social, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser todo lo que es el área de vacunación. Va a venir un pediatra acá el día miércoles, y bueno, queremos contar con el apoyo de toda la gente de acá al barrio también, para que ellos puedan traer sus niños acá a la iglesia, donde van a poder llenar las planillas y todo lo que conlleva todo eso. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está en el barrio Jardines 2, sobre la calle Honduras 5246, entre Colombia y Chile, justo al lado de la antena. ¿Va a ser abierto a toda la comunidad? A toda la comunidad. ¿Acá no hay cuestiones religiosas? No, esto no tiene nada que ver con la parte religiosa, nada. Queremos poder prestar un servicio a toda la sociedad, porque de eso se trata la idea, de poder abarcar todos los niños, donde no pueden ir a un pediatra, donde no pueden, hay chicos que no están vacunados y todo lo demás. Y bueno, queremos que la iglesia pueda ser algo social y útil para toda la gente, ¿no? Pensando en lo más pequeño. Sí, pensando, esto no tiene nada que ver con la parte religiosa ni nada por el estilo. Esto es un acto de amor hacia el prójimo, nada más. Daniel, contanos en qué va a consistir la actividad, qué es lo que tienen planificado. Claro, bueno, va a venir lo que es un pediatra, va a estar de 9 a 12 el mediodía, y lo que es vacunación va a ser de 9 a 14 horas. Y también se va a hacer llenado de las planillas de ANSES, así que hay que tener que venir con la libreta, el quill, documento y la planilla para ya llenarlos. Así que bueno, eso va a ser nuestro aporte a lo que es la comunidad. ¿Por qué nace la iniciativa? ¿Lo debatieron entre los feligreses? Y siempre estamos queriendo hacer algo para acá, para el barrio. Hicimos lo que es el Día del Niño, que también vinieron, gracias a Dios, el canal. Hicimos también una publicidad y juntamos 300 niños acá al lado de la Escuela 74. Y gracias a Dios dijimos, bueno, esto está bueno, y acá se hace también tipo una escuela de música para niños. Entonces digo, bueno, necesitamos hacer algo más. Y se dio lo que es vacunación y este operativo. Bueno, digo, pensando siempre en los más pequeños, reiteremos los horarios. De 9 a 14 van a ser vacunación, y pediatría de 9 a 12 horas. Hay que pedir a la comunidad entonces que se acerque. Claro, la idea es que esto se pueda difundir, que la gente se pueda acercar, y bueno, que vengan temprano, porque calculamos que van a venir muchísima gente con un montón de niños que hay acá presentes, ¿no?
Toda la logística la va a aportar la iglesia. Sí, todo lo que es la logística, todo eso lo aporta toda la iglesia, ¿viste? Nosotros venimos trabajando ya hace años, no nos queremos encerrar solamente en encajonarnos en la iglesia, sino poder prestar un servicio a toda la sociedad. Y de eso se trata la iglesia, ¿no? De poder llegar a cada una de las casas, de los hogares, para que los niños puedan tener, que estén vacunados, que puedan tener también una parte educativa y que también puedan tener una formación, ya que hoy la sociedad está careciendo de todo eso, ¿no? Y por eso nos metemos más a las casas. Si alguien se quiere acercar, por más que no comparte las ideas religiosas, para ayudarlos el día miércoles, para asistir a los chicos, lo puede hacer. Sí, nosotros siempre trabajamos con todos. La idea es que nosotros, bueno, cuando hicimos el Día del Niño, nos acercamos con diferentes tipos de gente, diferentes religiones, porque cuando hay algo social, acá la religión pasa a ser algo secundario. Lo importante es poder ayudar al prójimo y que los chicos puedan estar vacunados, que los chicos puedan tener un buen pediatra que los pueda ir controlando, y bueno, y sobre todas las cosas, nosotros estamos educando y formando a todos los chicos. Acá tenemos como un taller de guitarra, teclado, y se lo va educando y formando, ya que quizás no tiene alguien para poder pagarlo. Entonces la iglesia lo que hace es darle un servicio para que los chicos puedan tener una mejor calidad de vida y que el día de mañana sea una herramienta para poder enfrentar la vida de una mejor manera, ¿no? Así que mañana en el barrio Jardines 2, en la iglesia evangélica Rey Eterno. Vamos a hablar ahora de una peña folclórica que se va a realizar en General Rodríguez, va a ser en el barrio Mi Rincón. Estuvimos hablando con Juan Manuel Escalante, reconocido asador rodriguense. ¿Cuándo nos invitarán, gordito? ¿Cuánto hace que no come carne vos? Yo comí una vez un asado de él, impresionante. ¿Ah, sí? ¿Ya tuviste la suerte vos? Sí, impresionante. Bueno, vamos a ver si nos podemos autoinvitar. Vamos a compartir la nota. Es el hermano de un amigo. Así que yo le voy a decir, che, bueno, fíjate. Le hicimos promoción. Ponete las pilas. Los quiero invitar. El 16 de febrero estamos haciendo una gran peña en General Rodríguez, barrio Mi Rincón, una peña folclórica donde habrá conjunto de folclore, ballet folclórico, conjunto de chamamé. Y el punto inicial, el punto más importante, mucho asado. Estaremos asando lechones a la estaca, corderos a la estaca. Estamos asando asado con cuero. Vamos a hacer tres vaquillonas con cuero. Vamos a hacer chancho con pelo. Empanadas al disco hechas ahí nomás. Y van a salir ahí sobre el pucho. Lo va a ir comprando calentita. Y bueno, están todos invitados. Al que pueda traer una mesita, una silla para darme una mano. En el lugar vamos a tener más o menos como para 500 personas. Pero el que pueda traer me está dando una manito. Hay mucha expectativa para la fiesta, vendrán grandes asadores a nivel nacional e internacional, tendremos la visita de gente de extranjera, de México, Bolivia, Chile, así que bueno, lo quiero invitar para el 16 de febrero en General Rodríguez. Pero señor Manuel Escalante, la entrada debe valer 1.500 pesos más o menos. No, por favor. ¿Cómo que no? ¿Cuánto vale la entrada? 150 pesitos y creo que no es nada por el espectáculo que vamos a brindar con los artistas que vamos a traer, la verdad que creo que es un atado de cigarrillo, no es nada. Después la comida adentro va a ser vendida por... Todo por kilo, asado con cuero, cotillar, se pesa y se cobra, y se vende y va y se sienta y lo puede disfrutar mientras escucha algún artista o algún grupo de ballet que va a bailar. Va a haber servicio de cantina también, por supuesto. Sí, servicio de cantina, también vamos a tener un puesto de cerveza artesanal muy buena, con un puesto con una puesta en escena creo que nunca vista. Así que los invito para la cerveza artesanal, va a haber algo que no lo hemos visto hasta ahora. Así que, y lo que es cantina, todo el día, mucho baile para pasar en día de familia, mucho espacio, mucha sombra, y los esperamos el 16 de febrero. Sí, pero a ver, yo voy con mi nene que lleva la pelota, que lleva la bicicletita, ¿se puede Vengan ir? Vengan tranquilo, espacio hay, si hay familias que tienen chicos chiquitos, quieren llevar una bicicleta, una pelota, un barrilete, espacio hay para que los chicos jueguen en el campo. No en el lugar donde van a bailar, hay mucho espacio, no va a molestar a nadie y bienvenido sea. El lugar cuenta con animalitos, una pequeña granjita que en realidad son animales míos. Hay lechones, corderos, pato, ganso, hay caballo, hay una burrita también que se llama Sofía, que es un atractivo muy grande para los chicos y que se quiera sacar fotos. También los chicos que quieran, la familia que quieran llevar a los chicos como para que vean los animalitos de la granja, también lo vamos a estar esperando. Eso no va a tener costo porque es parte del campo.
Ruta 24. Ruta 24, kilómetro 8, en el GPS sale kilómetro 10, pero es kilómetro 8. Se van a chocar con el evento, pueden venir por ruta 6, la gente que viene de Luján, o la gente que va a Rodríguez pasando el hospital Vicente López y Plana, el hospital acá de Rodríguez, son 4 kilómetros más adelante. Es muy fácil de llegar, se van a chocar con el campo, y bueno, los espero. Por ahí alguno que necesite comunicarse conmigo, exactamente. El celular mío es 011-15-64-53-0766. Me mando un mensajito y le mando la ubicación y cualquier detalle que quieran consultar. Vamos, gordo. Lo llevamos a Pipi también. Pero que pague él. Che, está bueno, El próximo 16, ¿qué cae? ¿Qué cae? ¿Domingo? ¿Domingo 16? Ahí se fija Martín. Che, en Barrio Mi Rincón, a partir de las 9 de la mañana, la mercadería va a estar barata. Domingo 16. Lo tengo libre, porque Alem juega el sábado. Vamos. Bueno, vamos a compartir ahora, y a ver, el tema de la seguridad no es solamente y privativo de aquí de Moreno, sino también ocurre en General Rodríguez, en el barrio Marabó, que es el barrio que está en el límite entre General Rodríguez y Pilar. Hubo una reunión de vecinos con el subsecretario de Seguridad, con el comisario mayor retirado Alberto Ibarra. Este es el reporte de esa reunión. Hoy a la mañana, muy temprano, ya a las 8, recibimos a un grupo de vecinos representativos del barrio Marabó que vinieron a plantear la problemática de la inseguridad. Claro, del barrio, y que tuvo el detonante en el día de ayer, o sea, antenoche, con el robo de unos equipos de aire de un jardín de infantes del barrio. ¿Se activó la alarma del jardín? ¿Cómo se tomó conocimiento del robo? Claro, hubo una alarma que disparó, pero no hubo ingreso. O sea, se fue ahí la empresa prestataria del servicio de alarma, que es la empresa Este, juntamente con el patrullero del comando, y se verifica que no ingresaron delincuentes a robar, pero sí había una situación de que habían cortado el suministro eléctrico. Lo restablecen al suministro y se retiran, ¿no es cierto?, al no haber puertas violentadas. Novedades constatadas, ni puertas ni otras aberturas violentadas, y nada en desorden dentro del establecimiento. Después, a la mañana, se constata que se habían sustraído los motores de 4 equipos de aire acondicionado, o sea, los que van en el exterior y que estaban en la parte superior. Sí, no estaban accesibles. Claro, y no estaba, hay objeto también como para verificar en el momento que uno, cuando hay alarma así, va a ver si han ingresado, si hay alguna ventana rota, alguna puerta rota, y eso estaba un poco en altura y no se alcanzaron a detectar la faltante de esos equipos. Esto fue el detonante que convocó a la comunidad del barrio Marabó a reunirse con el intendente, con la secretaria de Seguridad, con usted, con el nuevo comisario Condorí. ¿Y a qué acuerdos llegaron, a qué conclusiones llegaron? No, esto ya viene gestándose desde el inicio de la gestión, con 3 reuniones que ya hubo en el barrio, en donde se acordaron incrementar los patrullajes. Se planteaba el pedido de que se ponga en funcionamiento el destacamento que está en Marabó, en Ruta 28 y Arroyo. Pero no estaba en funcionamiento ese destacamento, ¿no había sido puesto en funciones por el anterior gobierno? Nosotros lo recibimos con un policía por turno, ¿no?, para cuidar el edificio, o si algún vecino se acercase, se
se acerca al destacamento para la llamar al patrullero por el equipo de radio existente en el lugar. Y las conclusiones que se llegaron ahora es activar mayor patrullaje, poner mayor presencia policial dentro del barrio, con un patrullero, ¿cómo es? Sí, así en forma casi permanente un patrullero de la comisaría primera recorriendo el barrio, tanto la ruta como las calles internas, y con el apoyo del móvil de la zona del comando. Y a su vez también operativos sorpresivos en conjunto con el COM, con Tránsito, y con la primera y con el comando, como un operativo de saturación y control policial. ¿Se van a tomar denuncias en el establecimiento? ¿Se había acordado con la Secretaría de Seguridad tener unos días para tomar las denuncias en el lugar? ¿Es así? Sí, eso ya está implementado, que se van a tomar denuncias los días lunes, miércoles y viernes, como para tener un acercamiento hacia el barrio, que no tengan que desplazarse hasta el centro para hacer una denuncia. Perfecto. Esto es, estamos hablando hoy únicamente barrio Marabú. ¿Qué más cabe destacar de esta reunión, Alberto? Que lo importante de esto es el trabajo mancomunado con el vecino, con los habitantes del barrio, que se unen para reclamar y se unen también con los consejos que podemos darle también, como para que entre todos suministren información, que nos ayuden, que hagan las denuncias, porque es el lema nuestro que la seguridad la hacemos entre todos. Lo mismo estamos haciendo con el destacamento del barrio Bicentenario. Ah, ¿no? Se va a poner en funcionamiento allá. Y con el destacamento Güemes. Estamos trabajando en eso. Por el momento estamos dando respuesta operativa con un patrullero recorriendo en forma permanente estos otros dos barrios también. El cambio en el comisario de aquí de la primera, bueno, ya sabemos los hechos. ¿Cómo fue tomada la llegada del comisario Condorí aquí a la comisaría primera? Es un comisario conocido que conoce también nuestro pueblo. Tuvo una buena gestión en el año hace 17, 18. Claro, durante un año y medio, casi dos. Y después fue convocado para hacerse ese cargo de una dependencia muy problemática, que es Cuartel Quinto, y tuvo una muy buena gestión también ahí. Así que estamos con todas las expectativas puestas en el éxito en su gestión, y tiene todo el apoyo nuestro. A ver, esto para ponerlo en contexto me parece que es importante. La departamental es Moreno General Rodríguez. La problemática que presenta Moreno la presenta también General Rodríguez, pero General Rodríguez, al tener una densidad demográfica de menor importancia que Moreno, al menos una quinta parte de la población que tiene Moreno, los hechos delictivos que ocurren en el vecino distrito no tienen la gravedad de los que tienen aquí en Moreno. Pero, a ver, desde hace tiempo inmemorial, diría, desde que crearon el destacamento del barrio Marabó, desde que crearon el destacamento en el barrio Mi Rincón, el destacamento que está en el barrio del Bicentenario, nunca, y el que está en Güemes, en el límite justo entre Moreno y General Rodríguez, no tienen personal policial porque no alcanzan. Lo mismo pasa aquí en Moreno. Digo, recordemos que en su momento el Club Mariano Moreno donó la esquina de San Luis y Padre Fay para que allí se haga un destacamento policial. Lo tuvo que ocupar el GAT como base de operaciones porque no había personal policial para mandarlo. Digo, esto es una de las grandes deudas pendientes que tiene la provincia de Buenos Aires y todas las gestiones, el Estado provincial con Moreno y con General Rodríguez. Faltan efectivos policiales. Los vecinos se reclaman y es el cuento de la manta corta. Bueno, cubrimos acá, pero nos descubrimos allá. Y cuando empiezan los problemas allá, vamos todos para allá y acá dejamos descubierto, porque no alcanzan.
Esto es lo que se conoce como zona liberada, pero no la zona liberada por decisión de alguna organización delictiva conformada por policía y delincuentes, sino por la necesidad y la ausencia de efectivos policiales para cubrir este vasto distrito. Esperemos que de una vez por todas la provincia de Buenos Aires se haga responsable de las cuestiones de seguridad, acompañado por los distintos municipios, que algo de responsabilidad tienen, mucho menor que la provincia de Buenos Aires, y que el vecino pueda salir tranquilo a la calle. Es muy, muy, muy complicado. Algunos mensajes, Joana Correa, arreglen la calle Lisandro de la Torre, tanto la calle como las luces, por favor, hace cola. Mi vieja dice, podemos ir, tengo día ese día libre. Se refiere al domingo. ¿Qué conseguimos, gordo? Sí, 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 conseguimos el asado gratis y la entrada. Hay que mandarlo a gestionar a Martincito. El domingo 16 en Barrio Mi Rincón a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar 8 y media haciendo la cola. Ahí para ahí. No hacemos la cola, pasamos. Vamos a entrar, vamos a hacer la cola. Vamos a hacer la cola. Vamos a hacer la segunda pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, primera edición. Esa. Transportes La Perlita te informa. Aprovecha tu tiempo al máximo. Entérate ya de los desvíos de recorridos, calles cortadas y modificaciones programadas de horarios y frecuencias. Visita nuestro sitio web transporteslaperlita.com.ar o descargate la aplicación Cuando Llega La Perlita y accede a la ubicación de cada vez más colectivos. Ahora tenés más comunicación y tecnología para seguir mejorando tu viaje. Informó Transportes La Perlita. Hola, soy Duilio. Yo sé lo que es esperar porque llevo un año y cinco meses en lista de espera para un trasplante bipulmonar. ¿Sabías que un donante puede salvar hasta 7 vidas? Registrate como donante en incucay.gov.ar y compartí la decisión con tu familia. Somos muchos los que seguimos esperando. ¿Ya registraste tu tarjeta SUBE? Ingresá en transportesLaPerlita.com.ar y registra tu tarjeta para acceder a importantes beneficios pensados para vos. Es fácil, rápido y lo haces por internet. Indica tu destino al chofer y con tu SUBE registrada paga menos. Recupera tu saldo y siempre viaja con seguro. No te olvides, tu SUBE es tuya. Registrala. Te informó Transportes La Perlita. Hacemos tu viaje mejor.
Hoy a la mañana hubo una manifestación de los empleados despedidos de Cortinas Esteban. Recordemos que esta fábrica ubicada en la Reja Grande hace 4 meses, un poco más tal vez, cerró sus puertas de un día para el otro ante la desazón de los trabajadores. Casi 100 familias dependían de esta empresa que hace muchos años trabajaba en Moreno. Bueno, desde aquel momento comenzó una lucha para que primero cobrar los sueldos adeudados y posteriormente cobrar las indemnizaciones. A finales del año pasado hacíamos una nota, recuerdo que estuvimos en la puerta de Cortinas Esteban, había uno de los dueños que nos maltrató y sobre todo algún comentario hacia Karina, nuestra camarógrafa. Después se tuvo que guardar las palabras el muchacho. Lo cierto es que había una tensión y había un principio de acuerdo a través del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, finalmente ese acuerdo no se cumplió. Hoy los trabajadores, parte de los trabajadores, estuvieron manifestándose, se manifestaron aquí en la puerta del Shopping Nine, posteriormente en el centro de Moreno, y fueron luego a las casas de algunos de los accionistas de la firma. Vamos a compartir lo que nos decía aquí en la puerta del Shopping Nine Gabriel Castro, trabajador despedido y además delegado en la empresa. Estamos acá protestando porque, como bien ya sabéis, nos has cubrido un montón de veces, tenemos el conflicto todavía con Compañía Esteban, y acá estamos frente a una farmacia del INE que pertenece a la señora de Esteban Bernardo. Entonces nosotros hemos hecho acuerdos en el ministerio en el cual se había comprometido a liquidar nuestra plata que nos debe y no ha cumplido, y entonces nos vemos forzados a tener que hacer esta protesta, ¿no? Un conflicto que ya viene de hace cuánto. ¿Cuánto hace que están con este problema? Y este conflicto ya se sucede hace 4 meses, básicamente. Y nosotros hemos hecho todo lo que corresponde por ministerio, todo, y se nos siguen cagando la risa. Sacaron máquina, vendieron, ahora resulta que la plata no está en ningún lado. O sea, hicieron un vaciamiento de empresa y a nosotros que lo único que nos queda es tomar esta decisión. Bueno, interpreto que esta es la primera de una serie de medidas que van a tomar con respecto a la protesta. Obviamente, esta va a ser la primera y se van a seguir sucediendo hasta que la empresa, Bernardo Esteban y su socio, terminen de adeudar lo que le deben a los trabajadores, el cual, si vos recordás, nos dejaron de un día para otro en la calle, sin más mediar palabra, y tuvimos que tomar esta medida, ¿no? ¿Cuántos son los trabajadores que están en la situación en la que estás vos, en la que está Julián? Hoy todavía quedamos 30 trabajadores que todavía no ha cumplido con la indemnización, el cual ellos se comprometieron ante... Sí, porque había un principio de acuerdo. Exactamente, nosotros seguimos confiando en la empresa de buena fe y vemos que hoy la empresa se nos sigue riendo y sigue jugando con la necesidad del trabajador, ¿no? ¿Qué van a hacer? Ahora vamos a seguir con el raíz de esta marcha, vamos a ir a la casa de la madre de Esteban Bernardo, que es de la comisión directiva de la empresa, y después volveremos cerca de la fábrica, que también está la casa de los socios, del cual también vamos a hacer scratch. ¿Y posteriormente se van a quedar en la empresa? Y posteriormente tomamos la decisión de hacer vigilia continua, porque nosotros habíamos llegado a un acuerdo que nos dejaban entrar hasta que tanto terminen de pagar la liquidación. ¿Hay trabajadores todavía dentro de la empresa? Sí, hay trabajadores hoy en la empresa. ¿Ustedes se van turnando? Sí, nos vamos turnando para no dejar, porque si con nosotros adentro sacaron máquina y después resulta que la plata no estaba, imagínate que lo hacen si no estamos nosotros. ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo están sosteniendo las familias? Y mirá, hay muchos compañeros que, bueno, están haciendo changa, otros que no consiguen laburo, como es mi caso, y así no podemos seguir. Nosotros necesitamos una respuesta ya, tenemos acuerdo firmado, necesitamos también que la justicia se expida en esto y haga valer nuestros derechos, ¿no? Más de 4 meses los trabajadores pidiendo que se les paguen las indemnizaciones. Bueno, contaba ahí Gabriel Casco que sacaron máquinas, las vendieron, pero reclaman que con ese dinero se les pague lo que se les adeuda. Vamos a ver qué es lo que pasa. Seguramente esta semana tendremos novedades.
Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un festejo y de queridísimos amigos como son los integrantes de Semanario El Vecinal. Bueno, su exdirector, Sebastián Picardo, Ana, bueno, todos los que integran hoy el semanario que está bajo la conducción de la queridísimo Néstor Costa. Cumple 26 años el semanario El Vecinal de General Rodríguez. Raúl Nieto en la nota con Néstor Costa. Bueno, hoy es 11 de febrero 2020, estamos cumpliendo 26 años de vida de Semanario El Vecinal, bueno, y recordando con todos los compañeros ese momento tan lindo que comenzamos a vivir allá hace ya 26 años con un equipo maravilloso, sin tener la mínima experiencia de lo que se trataba, pero con unas ganas bárbaras de comenzar un nuevo medio gráfico en General Rodríguez. Y bueno, hoy estamos celebrando estos 26 años que parecen increíbles, ¿no? Que hayan pasado y que todavía estemos no solamente en la calle y en los hogares de la mayoría de los rodriguenses, sino también estamos vigentes, que eso es lo más importante, ¿no? ¿Seguirá con la premisa que tenía el señor Sebastián Picardo de celebrar en los 1500 ediciones el gran festejo de Semanario Vecinal? Vos sabés que eso es muy complicado, porque creo que con los 200 años de General Rodríguez se van a festejar el aniversario. Sí, porque viene de los 500 números, viene de los 1000 números, de los 1500 números, de los distintos aniversarios, de los 10 años, de los 15, de los 20... ahora de los 25, ya pasó los 25 años el año pasado, ahora estamos en el 26, posiblemente en los 30 años tengamos algún festejo. Nosotros lo festejamos, nos celebramos nuestros 26 años. Sí, sí, pero no hubo nada para comer. Y una tortita hubo ahí recién en el... ¿Por qué la vigencia de un semanario tanto tiempo? Un semanario local, un semanario hecho con mucho esfuerzo, un semanario hecho a pulmón, como se ha hecho por distintas generaciones ya casi, Sí, ha pasado mucha gente por Semanario El Vecinal. Cada uno dejó su impronta, cada uno dejó su lindo recuerdo. Y yo creo que con aquel compromiso que comenzamos aquella vez de poder informar de todo lo que pasaba en General Rodríguez y mantener una línea en la conducta, nos ha llevado a que hoy lleguemos a cumplir 26 años. Te digo, uno cuando comienza un proyecto no sabe cuándo termina. Por ahí podés tener un éxito y tener una vida prolongada como nos ha pasado a nosotros, o por ahí, por cuestiones económicas, por cuestiones de desinteligencia entre la gente que lo está organizando o que maneja el semanario, o cualquier otro emprendimiento, concluís. Pero bueno, evidentemente Semanario El Vecinal, el equipo de Semanario El Vecinal que se sigue manteniendo desde el primer día, creo que eso hace de que tenga el éxito que tiene. Y aparte, bueno, la gente que nos ha respondido, el comercio, las empresas que siguen confiando en nosotros, eso hace que por ahí sea, digamos, no el milagro, pero sí que el Semanario Vecinal esté vigente 26 años después. Señor Néstor Pedro Costa, actual director del Semanario El Vecinal, muchísimas gracias. Editor responsable, no soy el director. Ah, perdón. Editor responsable a cargo de lo que es, digamos, del vecinal, pero bueno, el vecinal somos todos, los directores somos todos. Bueno, la semana que pasada me publicaron un artículo de 3 páginas completas. Mirá lo que escribí, Así que, bueno, vamos a festejarlo, seguramente nos vamos a dar una vuelta hoy a la tarde para estar con los muchachos. Ayer tuvimos la transmisión del partido de Alem, que vamos a estar compartiendo en el próximo bloque. Algunos comentarios. Enzo Fiumara dice, alta peña y se morfa re bien. Meta vaquillonas y otras bestias a la brasa. Che, estamos llevando gente. María Angélica Zorrosa, creo que es, sí. Paso del Rey, Zapiola, nos saquean todos los días, entraderas, motochorros y hasta a pie nos roban. El tema de la seguridad es un tema muy complejo en el distrito y hay que tomar el toro por las astas. No se puede esperar más. Vamos a hacer la última pausa comercial. En el próximo bloque vamos a estar hablando de fútbol.
Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, Secretario General. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Pocas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146. Último bloque de Moreno Noticias, primera edición, y vamos a hablar de fútbol, de la gran victoria del Lechero de General Rodríguez frente al Villero, frente a la Ferrere, por 1-0. Entonces le ganó Leandro Enalem a Deportivo La Ferrere, fecha número 4 del torneo clausura 2020 de la primera C. El Lechero formó con Santiago Sendín en el arco, Juan Manuel Cordero, Andrés Siena, Gustavo Alcaraz, Ítalo Portillo. El número 3, Portillo de Alem, jugó un partidazo. Leandro Cusco, Nicolás Frato, Dalmiro Gaeto, Alan Cristef, arriba Lucas Sergi y Mauro Boaglio. El equipo dirigido tácticamente por Carlos Daniel El Lobo Cordone. Por el lado de la visita, por el lado del Villero, por el lado de la Ferrere, Lisandro Mitre en el arco, Juan Manuel Asil, Ariel Caferata, José Barrial, Santiago López. En el mediocampo, Nicolás Varela, Néstor Pinto, Franco Benítez, Maximiliano Malemachi. Arriba, Lucas Escarnato y el peligrosísimo Agustín Ochiato. Me preguntaban si era pariente del otro Ochiato, ese que es famoso, ¿cómo se llama? Nicolás Ochiato, ¿eh? Vos que estás en la farándula, Martín. Nicolás Ochiato. ¿Romeo Santo? No, Ochiato. No, tampoco, no tiene ni idea. Bueno, no, la verdad es que no tengo ni idea. Tampoco tiene. Pero bueno, César Monasterio, ex arquero de Chacarita, platense, es el técnico de La Ferrere. Ahí vemos la salida de los equipos. Una hermosa tarde en General Rodríguez, a pleno sol y con el recuerdo de Olelé. Juan Carlos González, un hincha caracterizado, que falleció la semana pasada y sus cenizas fueron esparcidas en el campo de juego durante el entretiempo. Una ceremonia que repite lo que había pasado con Cacho Acuña, otro hincha de Leandro Enalén, cuyas cenizas fueron esparcidas en el empate 3-3 frente a Berazategui. El juego por la derecha, Cusco toma la pelota, va a tirar el centro y el cabezazo es de Gaeto. No puede llegar Cristef por la otra punta. Algunas de las alternativas, y en este caso situaciones para la Ferrere, que tenían a ese número 7, a Ochiato, como su figura preponderante y que tenía la marca justamente de Ítalo Portillo. Muy difícil de marcar y Portillo ganó muchísimas más de las que perdió. Por eso para nosotros fue la figura del encuentro. La baja, como los que saben, la ratita que Cristef engancha, va a tirar el pase atrás para que le pegue Frato y contenga el arquero Lisandro Mitre, que también me parece que tuvo un paso por primera división. Me suena mucho. El cabezazo y el control que hacía Sendín.
Otro muy buen jugador es el número 9, Lucas Scarnato, que está con el pelo dorado. Ahí sigue Ochiato, muy difícil, y la pelota que se va por arriba del travesaño. Lo buscaba Varela a Ochiato, que la baja también muy bien. Busca la descarga en Benítez, que es un muy buen número 5 Benítez, Scarnato como puntero, y el remate por arriba del travesaño, que era de Manemachi. Todavía son imágenes del primer tiempo. Y acá el que no puede cambiar la trayectoria del balón era Lucas Sergi. Ya imágenes del segundo tiempo y llega esta jugada. Muy bien lo que armó Cusco. Descarga para Boaglio. La tira nuevamente Cusco para Boaglio. Perdón, para el número 4 era. Para Cordero, la triangulación. Cusco, que deja en el camino a 3. La juega para Boaglio. Boaglio la va a tirar atrás para Nico Frato. Frato que lo busca Cusco. Cusco para Cordero. El centro de Cordero y la cabeza de Boaglio para vencer a Mitre y convertir el primero y único gol de este encuentro. Muy bien Cusco, de zurda, habilitando a Cordero. Una jugada que ensaya mucho el lechero de General Rodríguez en la semana. La llegada con sorpresa por la banda de Cordero. El centro preciso y perfecto para que le cambie la trayectoria al esférico, la testa de Boaglio. Y era el 1-0 para Leandro Enalem. Que de esta manera arrancó con el pie derecho el comienzo del Clausura 2020, con la victoria frente a Midland, después el empate frente a Berazategui, luego de ir dos veces en desventaja, 3-3 terminó ese partido, el empate en 0 en Rosario, y ahora la victoria para la Ferrere. Acá era una jugada peligrosísima y no la puede concretar el lechero porque la saca. El Piti lo hacía. ¿Cómo? El Piti Martínez lo hacía. ¿Viste? Parecía. La sacaba Barrial en la línea. Nuevamente la triangulación, la rapidez para el toque. Cristef y el remate. Y las manos son de Mitre. Lisandro Mitre. ¿Te acordás de otro muchacho que se llama Lisandro? Déjalo ahí. Hace rato que no lo vemos. Vacaciones extendidas. Dice que anda cazando yacaré por corriente. Vale. Está bien, se lo merece, que descansa. El cabezazo de Boaglio se va por arriba del travesaño. Era un equipo muy ordenado la Ferrere, pero también muy ordenado en todas sus líneas el lechero. Acá lo que se come Benítez de frente al arco, el número 5. Me gusta mucho este número 5. Me gustó mucho el número 5 y Ochiato, el número 7. Controla Sending, clave en algún momento también para sostener el marcador. Porque la Ferrere es un grande de la categoría, sin ningún tipo de dudas. La pelota que viene a la izquierda, el remate de Boaglio. La pedía Sergi por el medio. Ahora se viene una seguidilla de clásicos, El sábado vamos a la cancha de Deportivo Merlo. Y el próximo fin de semana, que es 22 de febrero, Leandro Enalem recibe en el Estadio Lechero a Luján. Así que se viene el clásico frente al Lujanero. Mirá la jugada que arman para que después no pueda definir Scarnato. También ex jugador de Luján, Lucas Scarnato. El remate que contiene seguro Sendín, Portillo, Gaeto.
Se molesta. Mirá lo que pasa acá, Martincito. Se equivoca Pinto porque venía de frente para rematar Cristef. Si se la hubiese dejado, estábamos hablando del segundo para el lechero. Ochiato. El centro. La cabeza de Scarnato. Las manos son de Sendín. Ya son las últimas jugadas. Del partido. Alem le plantó un igual igual en su casa frente a un equipo que cuenta con un presupuesto mucho más importante que el de Leandro N. Alem, con jugadores muy importantes para la categoría. Este jugador me encantó. Pura magia la de Ochiato. El centro la aguantaba Faust. Viene Benítez. La juega para López. El cabezazo de Faust, que se va lejos del arco de Sendín. Victoria de Leandro N. Alem. Entonces, récord también ayer en la transmisión que hicimos por YouTube. Muchos hinchas de La Ferrere mirando la transmisión que hicimos. Una de las con mayor cantidad de espectadores de los últimos tiempos. Había explotado la transmisión con la final entre Alem y Luján por, perdón, Alem y Atlas por el ascenso a la primera C, que habíamos llegado casi a los 30.000 personas mirando. Ayer había 5.800. La verdad que un número muy importante para un partido de ascenso y encima entre semana. Primera C. 5.800 personas, espectadores, teníamos mirando la transmisión del día de ayer. Vamos con la farmacia de turno, Martincito. Así ya nos vamos despidiendo. Me parece que no quedan mensajes. Ahora vamos a ir chequeando. Grupo E. Bueno, deleala a usted, porque yo de acá y Martín se olvidó de pasarme la placa. Juan. Fíjate. De Rossi. ¿Qué, me la mandaste? Por supuesto. No, porque había visto los datos del tiempo, no había Juan, visto. Corbalán, 11.93. ¿Eh? ¿Dónde está? Pará que te perdí. Acá está. ¿Vos sos Martín Bueno? Ese. ¿Qué tan bueno sos? Muy bueno. Ahí está. Corbalán. Juan, Corbalán. Pará que está más lento que vos. 1.193, Barrio Asunción. De Rossi, Lisandro La Torre, 539, Mi Barrio. Central Victoria, Rubén Darío, 1.317, La Reija. Comunitaria, Nemesio Álvarez, 612. Catedral, Vera, 30. Plaza, Bartolomé Mitre, 1.322, Paso del Rey. Izar, Almirante Brown, 844, también en Paso del Rey. Bueno, nos estamos despidiendo. A ver si queda un mensaje en el vivo. María Angélica Zorrosa, gracias por todo lo que hacen, por todos los vecinos de Moreno. Bueno, nosotros no hacemos demasiado. Lo único que hacemos es difundir los reclamos, las noticias. Mariana Pereira, hola, ¿cómo están? Esta mañana me puse contenta, el municipio mandó a desarmar las cañerías de la calle La Escultura y Pinazo, pero media cuadra zanjearon y queda ahí, o sigue la obra, me duró un toque la alegría. Vamos a ver si sigue. Enzo Fiumara, hablando de fútbol, qué pena lo que sucedió en Bahía, otro muerto más al fútbol. Sí, en Bahía Blanca, en el Federal B creo que es, se enfrentaba a Olimpo de Bahía Blanca frente a Villa Mitre y hubo un muerto. La verdad que esas locuras no se pueden dar más. Digo, la violencia en el fútbol. Ayer también destacábamos un comunicado de prensa que hizo La Ferrere, con esto voy cerrando, porque en el partido anterior, la fecha número 3, se enfrentaron en el Morumbí de La Matanza, el estadio de La Ferrere frente a Argentino de Merlo. El partido lo iba ganando Argentino de Merlo por 3-2 y en el último instante, en el último segundo, lo empata La Ferrere. Se ponen 3-3, termina el partido. Un comentarista de una radio partidaria de La Ferrere insultó de manera incalificable a un jugador de Argentino de Merlo. Pero
gravísimo lo que dijo. Bueno, hubo bueno todo un revuelo por lo que dijo este muchacho, Leonardo, creo, Leonardo Cabello, o Leandro Cabello creo que se llama, el comentarista. Un gran revuelo porque el jugador Carranza de Argentina de Merlo publicó lo que había dicho, generando un repudio generalizado. La Ferrere emitió un comunicado de prensa pidiéndole disculpas al jugador Carranza, a Argentino de Merlo, a toda la parcialidad de Argentino de Merlo y también a todos los hinchas de La Ferrere que quieren bien al club, y le prohibió el ingreso, ya aplicó el derecho de admisión para este comentarista de La Ferrere. La verdad que ese tipo de cuestiones no pueden existir más, la violencia verbal y menos aún la física. Ahora sí, ¿nos despedimos? Nos reencontramos mañana en esto que es Moreno Noticias, primera edición. Que pase un excelente día. Chau, gracias. Hasta mañana.